Bueno, vamos a charlar ahora con gente que organiza todos los años una gran fiesta del Día del Niño en lo que sería la zona de la Placita de Lourdes, que ahora nos van a contar exactamente dónde está, en qué parte de Tandil. Exactamente, estamos con Enzo, con Carolina y con Pili, la pequeña Pili. Pili es la más importante de todas. ¿Cómo estás, Pili? Claro que sí. ¿Todo bien, Pili? Sí, dice que está todo bien. Bueno, cuéntenos acerca de este festejo, que es el número... En realidad es el número 2 que organizamos nosotros. Bien. Se ha hecho años anteriores. Años anteriores, sí, se ha hecho. Pero bueno, desde hace 2 años que estamos generando esta movida, que somos todos vecinos del barrio, que nos criamos todos juntos, que jugábamos en su momento en la Placita de Lourdes, que está ubicada en O'Higgins y Bransen. Y... espacio que se empezó a gestar por alguno de nuestros padres desde 1985 y bueno, llevaron un arco de fútbol, de a poquito fueron consiguiendo distintos juegos y cosas y manteniendo esta placita que queda en O'Higgins y Bransen. Sí. Que bueno, que es nuestro espacio de encuentro y de juego y de reunión, así que bueno, nombramos esto porque fueron los gestores de este espacio y a raíz de eso también encontrarnos como grupo y bueno, y ahora después de muchos años se nos ocurrió esta idea de organizar un evento para el Día del Niño. Qué lindo. Y como bueno, lo hicieron que fue, sus papás, como lo hicieron, claro, bueno. Lo seguimos nosotros, así que bueno, esto fue el pasado 18 de agosto. Una tarde de muchísimo frío, le pusimos mucha garra, pero bueno, ahí estuvimos todos. Asistieron 150 niños junto a sus familias. ¡Qué lindo! Que no fue un dato menor porque no nos esperábamos tanta convocatoria, debido al día, al clima que hizo justo ese día. Si no, hubiera explotado, claro, la cita. Así que bueno, recibimos colaboración y donación de vecinos, de distintas empresas, negocios, vecinos y vecinas que se acercaron con regalos, con libros, con tortas fritas. Bueno, todos colaboraron, hicieron posible que este día se pudiera llevar a cabo. Hemos juntado 65 regalos para sortear, los cuales el tiempo de sorteo se hizo muy largo también, pero bueno, le pudimos dar 65 presentes a cada uno de los nenes que se lo ganaron y además hicimos, ¿cómo se diría? Como le dejamos un regalito a cada uno, una bolsita, para que cada nene se lleve. Todos se llevaron algunos. Todos se llevaron. Y después también hicimos juegos, se acercaron los chicos de la cuerda de candombe de Tandil, candombe del encuentro, bueno... Había que nombrar a todos. El ejército nos dio una gran mano, nos hizo la chocolateada, que en realidad nosotros conseguimos los alimentos gracias a otras instituciones, y ellos fueron muy puntuales como siempre, y la verdad eso nos ayudó mucho porque nos brindó una organización mucho mejor. Tienen una lista ahí de gente para agradecer. Tenemos una lista gigante de gente. Si Pili lo deja, a ver. Si Pili no, nos deja. Primero a los organizadores del evento. Bueno, junto con nosotros dos, Fernando García y Vanina Landaburu, Walter, Diego, Facu Martínez, que son todos hermanos de Enzo, tres hermanos míos. Alejandro y Chili Latorre, Vanessa Gregorini, Martín y Aldana Reclusa. Martín fue el que aportó el dron con que se filmó. Muy bien, que grabaron imágenes. Parte del inicio de este evento. Claudio Guido, que fue con el sonido, que nos brindó ahí música. Para todo el momento. Pili quiere leer ella. ¿Quieres leerlo vos? Lea, Pili, lea. Bueno, a comercio y a vecinos, al ejército. Cada uno se comunicaba, nos mandaba mensajitos y todo, como diciendo cómo les puedo donar, cómo les puedo acercar las cosas. Qué lindo. Y la verdad que fue... Sí, un compromiso muy grande de todo. Se fue contagiando. Ay, vos sos la hija de fulano. Digo, eso pasa en los barrios. Sí. Está bueno, ¿no? Sí, va contagiando. Nos iban llegando mensajes también. ¿En qué puedo colaborar? Bueno, y fue mágico eso. Fue mágica la tarde, porque, bueno, como decíamos, a pesar de que fue una tarde muy fría,
Hubo mucha convocatoria y mucho compromiso de todos. Bueno, felicitaciones. El video lo pueden ver en YouTube, si quieren. Está en YouTube. Sí, en YouTube. Eso es una partecita de todos modos del evento, porque ya te digo, después se acercaron muchísimas más familias. Qué bueno. Pero bueno, es hermoso el registro. ¿Se acuerdan cómo lo buscamos en YouTube? Festejo del Día del Niño, Plaza Lourdes, creo que era el título. Ahora lo vamos a buscar. También, que ya que estamos con agradecimiento, queremos agradecerle también a ustedes dos por invitarnos acá. Por favor. Y a la prensa de Tandil también, porque ustedes nos brindaron el apoyo para que esto fuera, para que la gente sepa y se entere de que nosotros íbamos a hacer una recreación. Así que bueno, y ya queremos contarle que el año que viene también lo vamos a esperar. Y lo van a hacer, todavía con más fuerza. Con más entusiasmo, más. Y eso es muy importante. Será. Tan jóvenes que vayan haciendo cosas, está muy bueno. Y me gustó esto de que eran los que jugaban en la plaza cuando eran chicos y ahora organizando el para eso. El legado de los papis, ¿no? Cosa que ahora no se hace mucho. Y ahora, claro, es verdad. Seguir fomentando estos espacios de juego y de encuentro. Alejarnos un poco de lo que es la tecnología y volver a jugar en las plazas. Exactamente. Embarrarse, ensuciarse con el pasto. Sí, totalmente. Venir con las rodillas verdes. Ay, sí, que te llame mamá, venía a comer, que te grita la no noche. No aparecías nunca. No llegaba nunca. Chicos, muchas gracias y bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes. Ahí la placita de O'Higgins y Bransen, un lugar tradicional, bueno, totalmente poblado. Qué lindo que haya quedado como un pulmón en esa barriada tan linda. Sin dudas.